Bien, amigos, vamos a ver el capítulo 1 de Doro Gedoro. Vamos a ver qué tal este anime, me lo han recomendado, vamos a ver qué onda. Solamente sé que habla de un caimán, me leí la sinopsis y vamos a ver eso. O sea, dicen que es muy sangrienta, eso, vamos a verlo. ¿Qué onda? Ok, este es el caimán. Matsumura, perfecto. ¿En serio? ¿Qué onda? Wow, tienen poderes. Bueno. Caimán. ¡Oh! ¿Y qué? Se llama Caimán. Caimán. Bueno. ¡What! ¿Qué onda? ¡Qué loco! ¡No manches! Pues entra a la puertecita, ¿no? Está bueno, ¿eh? Wow, amigos. El primer anime gore que tenemos en el canal. Caimán, vamos a ver qué onda, amigos, en verdad. O sea, esto va a estar bueno. No sé si me lo vayan a... Si lo están viendo, pues obviamente no. Pero esto es el anime. Pensé que estaba censurado, no sé. Realmente no vemos este tipo de animes. De hecho, la animación está bastante buenísima. Tiene un estilo apocalíptico, más o menos, ¿no? Me recuerda un poco a la animación de Banana Fish. No sé si sea el mismo, la misma casa animadora. Wow, amigos, la animación está increíble. Con este anime creo que no va a haber quejas, ¿eh? Wow, esta animación. No manches. No manches. Vienen al joyo para practicar. ¿Qué onda? Es que sí, al menos esta chica me recuerda un poquito a Ash. Es que tiene más o menos la misma animación, ¿no? Los personajes. Es muy parecido. Y es que esa, no sé, hasta juro, no sé, algo como en 3D, no sé. Es que se ve muy real, ¿eh? Además, hay algo raro que vi de este caimán. Bueno, caimán, ¿no? Porque es un hombre caimán. El mango que hizo mi cabeza así. ¿Qué onda? Ok, como que tiene ilusiones, ¿no? Algo así. De hecho, él cree que hay una persona dentro de su boca. Bueno, en sí dentro de su cuerpo, ¿no? Pero... Y de hecho dijo que la persona que había adentro le dijo algo que no era el indicado, pero... ¿Va a ser algo loco? En verdad, pero... Vamos a probar igual cómo nos va, espero... vean este tipo de anime. Créanme, es la primera vez que yo veo un anime así. Alguien con cabeza de lagarto, no manches. Ok, ¿cómo se puede estar tranquilo? Con cabeza de lagarto, no manches. Vamos a ver qué pasa, qué hay de bueno. En verdad, créanme, Darwin's Game era un anime que yo estaba esperando, pero lamentablemente no se pudo. Este anime estoy viendo, de hecho,
quizá el error que cometí de dar un sneak que me vi todos los capítulos de un jalón y a la mera hora del primer capítulo me lo... Así que este nada más voy a hacer la reacción del primer capítulo, creo que ya va en el capítulo 6. No sé qué tan bueno estará, amigos, ustedes díganme si me recomiendan que lo siga viendo mientras no tenga problema, claro. Del joyo son los responsables. Ok, todas las personas aquí son raras, ¿eh? ¿Esos son los zapatos de funeral? Ese hoyo. Muy bien. No sé qué onda aquí cuando se refieren a hoyo, Nekaido, perfecto. Víctimas de la práctica. O sea, como si nada, matamos a alguno de ellos. Aquí, amigos, esto va a estar bueno, ¿eh? De hecho, pues mi video no son recomendados para niños, ¿eh? Ok. ¿Cómo es que pueden convertir a los humanos en insectos? Vamos, que además es tu trabajo, bro, si no te van a correr. Vamos, vamos. Cucarachan bien, ¿te cuenta? Ok. Tiene hambre. Ahí va, ya me está dando hambre. Claro, ¿no? No hay problema. Qué raro, imagínense vivir en algo así. Wow. Wow. Uy, donde ella también la... Uy, no me digan que él es el mago. No, no, no puede ser. No, man, Dios, no me digan que la va a transformar en insecto tan rápido. Seguramente han... Claro, por Kaiman y esta chica.
No manches, ¿qué le pasaría? ¿Qué Dios? Joyo es la ciudad ahí, ¿no? No manches. ¿Qué onda? ¿Por qué no le hace nada? No le va a hacer nada a él. A él no le hace efecto eso. Ok, vamos a ver si puede ver. Ok, volver a la normalidad de esta chica. Perfecto. Oh, o sea que cuando mueren vuelven a la normalidad. Entonces, si Kaiman mata al mago que le hizo eso, es muy probable que vuelva a la normalidad, ¿no? Bueno, no es muy probable, va a volver a la normalidad. Ok. Ya más o menos entendemos un poquito esta historia. Hay magos que transforman a la gente en monstruos. Evidentemente insectos, reptiles, no sé. No sé qué onda. Puede haber todo. Por un momento pensé que la chica ya pues iba a transformar en un insecto todo feo, ¿no? Pero bueno, volvió a la normalidad, eso es bueno. ya veremos, claro, ¿no? Estaría padre, ¿no? O sea, han estado juntos. Babies. Ya lo había visto. Será. Ok, vamos a ver. Es esta chica. Bueno, es chica, ¿no? Qué raro, ahora ella tiene ¿será un casco o? No manches, ya loco raro. O sea, también pueden transformarlas. O transformar. Wow. No manches. Ah, no, que okay, era una máscara. Parecía tan real, ¿no? Pues ya casi la mataron, ¿no? ¿Qué más van a hacer? O sea, siempre se las mete a la. Él es el verdadero Kaima. Manches. Ya suelta la. ¡Hala! No manches. Le arrancó la cara, no manches.
A ver, vamos a ver cómo quedó. No manches. Ala, no puede ser, ¿eh? Amigos, no, si de verdad son muy sensibles a esto, que neta no lo vean. No vimos la cara, no sé si esto sea en un manga o una novela. Ok. No era él realmente. O sea, no tiene. Ni siquiera le sabe cómo era cuando era humano, no manches. Le hizo mala Kaima. No manches. ¿Qué onda? ¿Ya salió de ahí? ¿Qué rayos? Amigos, sí está raro este anime, ¿eh? Y parece que no es él, ¿eh? Ok, no, no, creo que nada más estaba soñando. ¿Qué onda, eh? ¡Hala! Esto está bueno, o sea, neta, créanme, si son sensibles a este tipo de cosas, yo se los advertí, este anime no está hecho para todo público, independientemente de los niños. ¡Wow! Está loco, pero está padre, ¿eh? Ok, ¿será que tiene cabeza de corazón este cuate? ¿Quién sabe? O sea, amigos, ay, me confundí. Bueno, amigos, eso fue todo por el capítulo de hoy. O sea, créanme, me gustaría ver el siguiente capítulo, pero necesito probar si no voy a tener problemas con este anime. Créanme, o sea, esto es algo completamente nuevo aquí en el canal. No había visto un anime así de, así tan, no sé, tan gore, tan... Podría decir, no, tan serio iba a decir, pero no encuentro la palabra correcta. Es muy sangrienta, o sea, sin duda alguna, pero la trama está bastante buena, ¿no? Vamos a ver que bueno, aquí, bueno, Oyo es la ciudad, hay magos, o sea, personas realmente súper raras. Es la primera vez que tenemos un anime aquí en el canal. Y algo bastante curioso es que parece ser que hay una persona dentro de Kaiman. No sé si realmente sea él, parece que no es él, sino seguramente él está tratando de... Ok, a partir de esto hice una deducción. Él está buscando al mago que le hizo eso. No sé por qué, pero siento que el mago está dentro de él mismo. O sea, él va a estar buscando en vano la persona que está dentro de él. Si es que realmente hay una persona dentro de él, es el mago. No sé por qué, pero esto ya se me vino a la cabeza. No sé cómo vean aquí en los próximos 5 capítulos, porque creo que ya van 6 capítulos. Amigos, recomiéndenme, me recomiendan seguir viendo este anime. Realmente va a estar bueno. Si todo sale bien, pues vamos a continuar las reacciones. Pero ustedes díganme, ¿realmente vale la pena ver este anime? Me quedé con ganas de ver más, amigos. Esa es mi opinión. Y pues, bueno, ya saben que si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal, compartir este video, darle manita arriba para que esta comunidad siga creciendo. Y los espero en la siguiente reacción.